La Cumbre de Líderes de América del Norte se llevará a cabo en el mes de abril, con sede en Quebec, Canadá. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informa que al encuentro la Administración Federal llevará información de los acuerdos a los que llegaron los gobiernos durante el Comité Trilateral México, Estados Unidos y Canadá en Palacio Nacional. Senadores republicanos bloquean el plan fronterizo bipartidista a pesar de meses de negociaciones. La iniciativa, respaldada por el presidente Joe Biden, también incluía 60 millones de dólares en ayuda para Ucrania y 14 millones para Israel. El mexicano Osmar Olvera conquista medalla de bronce en el trampolín de 3 metros del Mundial de Natación de Doha. Se trata de la segunda medalla del clavadista de 19 años en ese mundial, ya que conquistó el oro en el trampolín de 1 metro. Taylor Swift regresa a Japón tras 5 años y desata la euforia de sus fans, quienes rezan para que la estrella pueda asistir al Super Bowl. Mientras, la embajada de Estados Unidos confirma que el artista llegará a tiempo a la ciudad de Las Vegas para apoyar a su novio Travis Kelce y a los Chiefs.